Bienvenidos de nueva cuenta a su noticiario Cable Noticias Tepa. Gracias por su preferencia y compañía. Estamos llegando a su hogar para llevarle información importante que se ha generado en esta zona de Jalisco, Los Altos de Jalisco, donde cubre la señal de televisión por Cable Tepa a través del Canal 7. Y también a quien nos ve en la página tdctepa.com. Gracias por su preferencia, por todos los comentarios y lo que nos dan a conocer que quieren saber de esta región de Los Altos. Los saluda Basilio Gutiérrez y vamos a ver avances de la información que usted verá este día aquí en Cable Noticias Tepa. ¿Caro? ¿Qué es caro? Atención a Catit. Grandes ofertas en Mueblería Rábago. Ven y confirma que más barato no hay. Estamos en Lázaro Cárdenas número 32 frente a la funeraria. ¿Caro? ¿Qué es caro? Pocos avances para adecuar ley de cuidado de mascotas. Deben tomarse medidas para evitar osteoporosis. A la baja entrega de multas por faltas viales. Esos son detalles que daremos a conocer hoy aquí en Cable Noticias Tepa y sobre todo también por qué si hubo clases en Coaltos mientras en otras partes de Universidad de Guadalajara se suspendieron por la marcha que hubo hoy en la mañana para protestar y pedir justicia por el caso de Ayotzinapa y también por la muerte de un estudiante de Culagos en el Festival Cervantino de Guanajuato. Esto lo presentaremos más adelante. Vamos a iniciar con la información y es que da a conocer el gobierno del estado que esperan que este año se tengan ya 8 rastros TIF en todo Jalisco, aunque también falta más inversión para terminar rastros que tienen años que están queriendo ser rastros TIF, como el de Tepatitlán, y nada más no llegan recursos. Faltan rastros TIF en Jalisco. En ese aspecto, en el gobierno estatal dieron a conocer que estarán buscando que operen 8 rastros de este tipo en el estado. En este momento están 2 rastros TIF operando y trabajan el rastro de Arandas, con lo cual serán 3 rastros nuevos. Estos sin contar los rastros de particulares que cumplen con las características para funcionar como TIF. Dieron a conocer en CEDER que estarían buscando como meta tener varios rastros en Jalisco para crear una red y mejorar la calidad de la carne, donde los productores puedan llevar. Aún se ha dado a conocer que están invirtiendo recursos para mejorar algunos rastros, pero quedan muchos rastros para invertir y falta más recursos por parte del gobierno del estado, como ocurre en el rastro de Tepatitlán, donde falta dinero para terminar las adecuaciones, con lo cual pueda avanzar en las obras y se convierta como rastro TIF. Porque a pesar que se tienen avances en cuanto a las obras, siempre faltan más acciones para mejorar condiciones del edificio del rastro en Tepatitlán. Durante las administraciones estatales ha estado olvidado, aunque también por parte del Ayuntamiento de Tepatitlán se invierta más en obras en el rastro. Han reducido los presupuestos porque no se considera una dependencia importante, aunque debería ser primordial la atención. Pero esto no ocurre en Tepatitlán, donde se dan recortes presupuestales sin importar el retraso que pueda tener el rastro municipal para tener una matanza adecuada. Aunque el rastro de Tepatitlán se ha mantenido en buenas condiciones y está adecuado, mejorándolo con la colocación de azulejo y otras mejoras, faltan más recursos para que pueda llegar a ser rastro TIF. Eso es en cuanto a información y esperemos que sigan recursos para que se construya el rastro y sobre todo se mejoren las condiciones para que sea rastro TIF, un sueño que tiene más de 15 años sin poder realizarse. Y como cada mes, le tenemos en este momento el valor del mes que estará dando a conocer ANSPAC de Tepatitlán. Para esto, Lizabeth Romero nos presenta los detalles. Muy bien, pues el día de hoy nos encontramos aquí con Norma Melano de ANSPAC. Nos va a compartir el valor del mes de octubre. ¿Cuál es este valor? El valor del mes de octubre, que ya casi termina, es la fortaleza. ¿Qué es la fortaleza? La fortaleza es la virtud que nos da para hacer las cosas que nosotros queramos, aunque sean muy difíciles, aunque se nos cree que sean imposibles, con la fortaleza podemos lograrlas, ¿verdad? La fortaleza es una virtud también que nos ayuda a vencer el temor. Siempre teniendo fortaleza podemos llegar a cumplir nuestras metas. Y es muy importante
cuando tenemos alguna desilusión, algún tropiezo, tener la fortaleza, porque la fortaleza te anima, te llena, ¿verdad? Te vuelve a tu estado normal, pudiéramos decir. Sin fortaleza una persona cae, cae en depresión, cae en tristeza y pues sus sentimientos y todo no pueden estar al pie. Pero con fortaleza esa virtud levanta a la persona, la hace nuevamente hombre nuevo y la tiene siempre adelante, ¿verdad? Entonces, pues hay que cultivar este valor, a que se nos haga una virtud y que la fortaleza sea parte de nuestra vida, también para compartirla a los demás, ¿verdad? Porque cuando tú te ves fuerte, los demás te perciben, ¿verdad? Entonces, cuando tú eres débil, ¿qué pasa? Pues la gente también cae, pero cuando tú te sientes fortalecido por aquello o en alguna situación, los demás te imitan. Entonces, animémonos a ser fuertes, a tener esa fortaleza que nos llena el alma y que nos da vida a todo lo que nosotros queremos lograr. Muchísimas gracias. Para servirte, mija, gracias. Con imágenes de Fernando Sánchez para CNT, Elizabeth Romero. Ese es el valor del mes de ANSPAC, la fortaleza que sirve mucho ante cualquier adversidad, sobre todo para seguir luchando y salir adelante. Vamos ahora con información de promoción económica y qué tienen preparado para empresarios y emprendedores. Ve usted la información que presenta Paloma Sáenz. Ventas para pymes, 13 pasos para elaborar tu plan de negocios, mujeres empresarias y emprendedoras, son algunos temas que serán impartidos por la Dirección de Promoción Económica como capacitación. Estas se llevarán a cabo en la Universidad UNIR a partir de las 4 de la tarde. Enrique Carrillo, director de Promoción Económica de Tepatitlán, habla sobre ello. En estos días ya, así como nos lo ha encargado el presidente municipal, pues estamos cerrando 2014, ¿verdad?, tambor batiente, y efectivamente tenemos varias actividades programadas para todos los empresarios, emprendedores, para toda aquella gente que tiene una visión diferente y que se animan a romper paradigmas. Por supuesto que iniciamos este jueves en la UNIT, donde habrá varios, cada jueves, cursos para capacitar a todos los emprendedores. Ahí los esperamos. La UNIT nos ha prestado su centro de capacitación y estaremos ahí todos los jueves de 4 a 8 de la noche con capacitaciones para empresarios que son totalmente gratuitas, que las hemos nosotros gestionado con Nacional Financiera, y ahí estaremos invitándolos para que se acerquen con nosotros, ya que en las capacitaciones pasadas tuvimos pues más de 500 personas capacitadas. Entonces es lo que estamos haciendo, tenemos unas capacitaciones del 23 de octubre al 27 de noviembre, iniciando este jueves, y gracias por este espacio y ojalá todos los que nos están viendo en este momento, pues corran la voz, se conviertan en agentes multiplicadores e inviten a todos los demás empresarios o compañeros que ustedes conozcan. Te digo, gracias a esto de las capacitaciones, te digo, más de 500 personas que tuvimos en la época anterior, pues, que tuvimos estas capacitaciones, tenemos gente también que ha participado en los recursos federales, estatales, y donde estuvimos la semana pasada entregando más de 400,000 pesos a las personas que participaron en la convocatoria 5.3 del INADEM, donde les dieron más de 67,000 pesos a cada uno. Entonces fueron 7 personas que participaron. Igual yo digo, invito a todos aquellos que ya tienen una capacitación, que se acerquen con nosotros para poder acceder a los recursos estatales y federales, que nosotros somos la ventanilla para que ustedes puedan acceder a ellos. Imágenes Fernando Sánchez, CNT Paloma Sáenz. Vamos ahora con información, y es que hoy en la mañana se llevó a cabo la marcha para exigir justicia, esto por alumnos, maestros y personal de la Universidad de Guadalajara. Esto fue en Guadalajara, una marcha que salió desde la Normal, también desde Plaza La Bandera hacia la zona de rectoría que está en Enrique Díaz de León. Y bueno, allí se dice que hubo más de 9,000 personas. En todo UDG, en todo el estado de Jalisco, donde tienen sedes, hubo suspensión de clases. Aquí en Tepatitlán, la preparatoria regional sí suspendió clases, pero Cualtos no. Vamos a presentar en este momento por qué decidieron aquí, en el Centro Universitario de Los Altos,
sin tener clases. Es la información enseguida. En un comunicado que envió la Universidad de Guadalajara, dieron a conocer que debido a los casos de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero, y la muerte de un estudiante en Culagos, que es centro universitario dependiente de UDG, todo esto llevó a que se tomaran acciones para pedir justicia. El comunicado señalaba que no habría clases, aunque se informó que en el centro universitario de Los Altos tendrían clases en horario normal y mañana también tendrían clases. Y en este sentido se informó acerca del motivo que llevó para que Cualtos tomara esta decisión. Bueno, de hecho el comunicado de la Rectoría General menciona que hay una suspensión de clases, pero que las actividades de docencia, investigación y difusión cultural continúan en todos los centros universitarios. En este sentido, y dada la particularidad del centro universitario, donde como ustedes saben tenemos alumnos de toda la región Alto Sur, pues muchos alumnos vienen trasladados por los vehículos del municipio, entonces se acordó con los representantes estudiantiles que efectivamente se apoyaría a todo aquel estudiante que quiera apoyar la marcha, como es una marcha voluntaria, se les apoya con las facilidades que pueda otorgar el centro para que ellos asistan a esta marcha, y se acordó que los demás alumnos que estén en sus posibilidades de asistir a clases, y toda vez que el centro universitario funciona con normalidad, pues por eso se decidió no suspender las actividades de clases, sin perjudicar a los alumnos que así lo deseen estar aquí en clases y sin perjudicar a aquellos que también desean participar en esta marcha. ¿Hubo estudiantes que fueron a la manifestación? Sí, alrededor de las 8 de la mañana aquí del centro universitario salieron 5 autobuses con alrededor de 200 alumnos, un poquito más, y resguardados por sus propios profesores que quisieron apoyar. Entonces ellos están ahí apoyando en el contingente. El día de mañana, que también se mandó suspensión, ¿se irá normal aquí en Cualtos? De hecho, en términos generales, el Cualtos sigue trabajando de manera normal. Está la instrucción de seguir con las clases y con el acuerdo de estos estudiantes. Entonces, en estos términos, los estudiantes que deseen venir a sus clases, aquí estaremos para apoyarlos. Y los que deseen apoyar el movimiento, también tienen la libertad de hacerlo. Te agradezco mucho. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, Cualtos y la Universidad de Guadalajara siempre están para servir. Esos son los detalles de por qué sí hubo clases aquí en Cualtos, como señaló el secretario administrativo de este centro universitario. Fue una decisión de los alumnos, que nada más mandaron una representación a la marcha que hubo hoy en la mañana. Mañana habrá clases normales, aunque en los demás sitios no habrá clases. Esto una decisión de cada centro universitario que depende de la Universidad de Guadalajara. Todo esto para pedir justicia por el caso de Ayotzinapa y también de este alumno que falleció en Guanajuato y que están investigando autoridades estatales junto con autoridades de Guanajuato para determinar qué pasó y por qué murió este joven que fue detenido por la policía. Después lo encontraron muerto. Esta es la información que se tiene. Bueno, vamos a ver qué sigue ocurriendo en cuanto a esta petición de justicia. Es que mañana la mayor parte de las preparatorias aquí en Tepatitlán y en la región no tendrán clases. Cualtos sí tiene. Esto para que sigan preparándose. Vamos al corte comercial y le comento que al regresar hablaremos acerca de la osteoporosis, también acerca de detalles de más aspectos de por qué no han terminado los foros para el bienestar animal que organizan diputados locales. También informo que Protección Civil nos dio a conocer en un informe que mandó de actividades, bueno, en un resumen que sacamos, que hubo varios intentos de suicidio en estos días aquí en la región, así que ya es un trabajo para que autoridades se pongan a hacer algo para evitar que sigan ocurriendo estos casos. También le comento que dio a conocer Protección Civil que ya preparándose para el operativo del 2 de noviembre, están revisando el cementerio Mansión de la Paz y Jardín de la Esperanza. En el Mansión de la Paz encontraron 8 tumbas fracturadas, 13 destapadas, 3 enjambres de abejas, 2 de avispas, y en el cementerio Jardín de la Esperanza, 3 enjambres, y tuvieron que coronar el área común y una zanja para desaguar. Todo eso es lo que encontraron en el cementerio como parte de los trabajos que están realizando para tomar acciones preventivas para la afluencia de personas que será por el Día de Muertos, que caerá en domingo, así es que se espera una gran afluencia de personas. En cuanto a los enjambres de abejas, tenga usted mucho cuidado porque están
proliferando en ese tiempo, que es el tiempo normal que haya más enjambres de abejas. Ha habido aquí en Tepatlán, Capilla de Milpillas, San José de Gracia, Capilla de Guadalupe, muchos sitios han tenido que acudir a realizar retiro de enjambres de abeja. Si ve un enjambre de abeja, mejor lleva a Protección Civil para que vaya y lo quite, para evitar cualquier problema a la salud y que usted resulte dañado por piquetes de estas abejas. Vamos a corte comercial, regresamos con más información aquí a Cable Noticias Tepa. Si piensas en fracaso, llegará. Si piensas en éxito, lo tendrás. Tú eres el imán de tus pensamientos. ¿Quieres comprar un auto bueno? Con calidad, confianza y seguridad. Sin sorpresas. Ven con nosotros. Tu confianza está en buenas manos. Disfruta de un servicio de 5 estrellas en un ambiente familiar. Gran Sazón Mexicano, la tradicional birria de chivo tatemada, borrego al pastor, parrilladas, órdenes y consomé de borrego. Gran ambiente familiar. Gran Sazón Mexicano, kilómetro 7, carretera libre Tepa, Guadalajara, a 800 metros de la Glorieta del Huevo. TV Cable de Tepa, la televisión de los salteños, ya tiene alta definición. Déjate sorprender por la calidad de nuestro servicio digital. Tú quieres algo mejor, mereces algo mejor y necesitas algo mejor. Pide alta definición. Ven y contrata hoy mismo, sin contrato forzoso y al mejor precio. TV Cable Tepa, la televisión de los salteños. Le agradecemos a usted por ser parte de Cable Noticias Tepa, donde estamos llevando la información que se genera aquí en la región de Los Altos. Ya en una ocasión se ha hecho un intento para entregar credenciales a alumnos de primaria y secundaria. En esa ocasión, por aspectos políticos y por seguridad, por supuesto, no se pudo entregar credenciales para alumnos. Ahora parece que la Secretaría de Educación Pública del Estado de Jalisco ya estará iniciando con esta entrega de credenciales. Ve usted qué están realizando y cuándo podrían entregar estos documentos. Paloma Sainz le amplía la información. Con una inversión de 3.5 millones de pesos, la Secretaría de Educación Jalisco dará credenciales a alumnos de primaria y secundaria. Serán identificaciones para los 1.2 millones de estudiantes que hay en el estado y estas llevarán una mica térmica, el holograma de seguridad 2D-3D biodimensional. La Secretaría de Educación informará en unos días sobre los métodos de blindaje de datos personales que tendrán las credenciales para evitar que sean objeto de extorsión u otros delitos. Además, estas identificaciones se entregarán de manera gratuita, iniciando para ser entregadas hasta marzo del 2015. Los que no recibirán su credencial será el nivel preescolar. Esto se debe al cuidado o descuido que pueden tener las maestras y los alumnos de preescolar. Además de que la identificación será requisito para acceder a programas externos que solo se ofrecen a estudiantes de primaria y secundaria, como el transporte y en cuestiones de ingresos a bibliotecas, entre otros. Todo el procedimiento que requiere de esta actividad serán licitados y además los trámites serán centralizados por la Secretaría de Educación para evitar que los datos sean modificados. Los datos incluidos en los tarjetones serán el nombre del plantel, el CURP, el nombre del alumno y su firma. Aunque únicamente servirán por 4 meses, se espera que los alumnos la aprovechen con programas y sus datos sean cuidados. Imágenes Juan García, CNT Paloma Sainz. Veremos cómo se estará implementando este programa de credencialización para alumnos de primaria y secundaria, sobre todo para que realmente se proteja la seguridad de todos estos estudiantes y no ocurra como con la credencial de elector del IFE en este momento, Instituto Nacional Electoral, que luego estaban en Tepito todos los datos de los ciudadanos. Esperemos que no ocurra esto con la Secretaría de Educación Pública, porque al final son datos primordiales y que deben estar bien resguardados, sobre todo para cuidar a los niños. Bueno, vamos a ver adelante qué ocurre con eso. Vamos ahora y siguen los foros para preguntar a los ciudadanos acerca del bienestar y protección de los animales. Están tomando ya propuestas de los ciudadanos para hacer un ajuste a la ley que ya fue aprobada y que en este momento no está funcionando como debería. Hay aspectos que no se toman en cuenta. Aquí nada más, cuando se habla de proteger animales, se van por perros y gatos. Pero hay mascotas también como aves y otro tipo de mascotas exóticas que también deben ser cuidadas. En ese sentido, se esperan más acciones para evitar que haya dueños que no estén comprometidos para cuidarlos. En varias regiones de Jalisco han organizado foros de bienestar y protección animal para conocer las opiniones de los ciudadanos de cómo cuidar a los animales domésticos. Todo esto para que se aplique la ley que está aprobada.
pero no se aplica debido a que faltaron algunos puntos para que cumpliera con todos los aspectos de protección a los animales. Están recabando las propuestas para que puedan incluirse en algunas reformas de la ley y proteger animales, donde se mejoren aspectos y se tengan algunos puntos más, como el derecho de los animales, tenencia responsable y crear cultura de bienestar de las mascotas, un aspecto que muchos dueños olvidan. En el más reciente foro que organizaron, se habló del seguro de vida para los perros, empadronamiento y dueño obligatorios, la prohibición de uso de pieles exóticas. Uno de los aspectos en los que esperan trabajar es que se sancione a los dueños de mascotas en condiciones desfavorables, que puede llevar a problemas de salud y sanitarios. Son varios aspectos que están pendientes para realizar cambios en la ley, donde se eviten las lagunas legales que no permiten que se aplique y funcione esta ley de protección a animales. Esperemos que avancen estos foros y que ya se puedan hacer cambios a la ley de protección a los animales, que hace falta, sobre todo porque hay dueños de mascotas los cuales los dejan sin comer, no los limpian o los atienden mal. Esperemos que realmente se haga algo y no quede nada más en un foro en que no llega a resultado alguno. Vamos a ver ahora información de una convocatoria, ahora que se acerca ya la Navidad. Estamos a poco más de 2 meses para que llegue la Navidad. Y bueno, ya están lanzando una convocatoria para arreglos navideños. ¿Ve usted de qué trata? Comúnmente las convocatorias para participar en exposiciones de nacimientos, árboles navideños y más suelen publicarse con poco tiempo para que la población forme parte de ellas. En esta ocasión, el Museo de Tepatitlán invita a participar en la convocatoria de exposición de nacimientos, talento y tradición, que se llevará a cabo hasta diciembre y la cual tendrá una duración de un mes, siendo del 6 de diciembre de 2014 al 6 de enero del 2015. El objetivo de la exposición es impulsar el talento de artistas locales y engalanar con sus obras el Museo de la Ciudad. Se comenzó antes a invitar a la población porque las bases de los nacimientos es que se debe de crear un nacimiento con todos sus elementos principales del material y técnica que cada quien elija. En la técnica de pintura, usted podrá utilizar acrílico, óleo, acuarela, pastel, colores, lápiz, entre otros. O bien, si a usted le gusta más la artesanía, podrá hacer su nacimiento de barro, cerámica, punto de cruz, madera, pasta, tela u otro tipo de material. Aquí podrán participar cualquier persona, sea profesional o amateur. Lo importante es que utilice y dé a conocer su talento y creatividad. No hay edad límite para formar parte de esta exposición. Las inscripciones continúan abiertas, pero queda poco tiempo. Para mayor información, usted podrá acudir al Museo de Tepatitlán o bien acudir a la oficina de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Imágenes Juan García, CNT Paloma Sainz. Ahora vamos con un tema importante, es un tema de salud y es la osteoporosis, que afecta a muchas personas y conforme le avanzan los años también van incrementándose los problemas de salud y van causando daños graves. Ve usted los detalles que presenta Alessia Romero acerca de qué hacer para evitar que se desarrolle la osteoporosis en las personas. La Secretaría de Salud Jalisco, en el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Osteoporosis, informó que el 80% de los adultos mayores tienen algún grado de sobrepeso y 62% no realizan actividad física. Estos dos factores son determinantes para que una persona padezca osteoporosis y, por consiguiente, fracturas óseas. En Jalisco, el 16% de los adultos mayores de 60 años padecen osteoporosis. Es una enfermedad silenciosa, la cual va debilitando los huesos en el transcurso de la vida. Uno de los principales riesgos de la osteoporosis es la fractura, puesto que los pacientes que se fracturan, 20% fallecen y los que sobreviven, 50% queda con algún grado de discapacidad. En México, según estudios de la Secretaría de Salud, 5.4 millones de mujeres sufren de dicho padecimiento y en los próximos 5 años el número se incrementará a 1.200.000 personas afectadas. La prevención es la única vía idónea para tener un control de casos de osteoporosis en la sociedad. Para las personas que ya padecen osteoporosis, deben seguir estos consejos. Hacer ejercicio de forma periódica. Es recomendable una rutina de bajo impacto, como caminar o nadar. Se debe evitar las actividades en las que corre el riesgo de una caída. Exponerse moderadamente al sol. 15 minutos son suficientes. No ingerir alcohol, cafeína ni bebidas gasificadas. No fumar. En caso de ser necesario, usar un bastón y pasamanos de las escaleras.
Ante cualquier cambio, dolor, pérdida de estatura o aparición de joroba en la espalda, se debe acudir de inmediato al especialista. Con imágenes de Fernando Sánchez para CNT, Elizabeth Romero. Y vamos al corte comercial. Al regresar, le tendremos información deportiva y también detalles de por qué se ha reducido la cantidad de multas que entrega el tránsito aquí en Tepatitlán. Esto y más información cuando regresemos aquí a Cable Noticias Tepa. Salud nos interesa. En Clínica de Diagnósticos Lourdes te ofrecemos rayos X, mamografías y ortopantomografía digitales, densitometría ósea, ultrasonido 3D, 4D, Doppler color y portátil, tomografía helicoidal, laboratorio de análisis clínicos. Contamos con médicos certificados por el Consejo Mexicano de Radiología e Imagen. Visítanos en Porfirio Díaz 165 en Tepatitlán. Bombón, eres un caramelo y sabes a chocolate. Si no es indiscreción, ¿cuántos años tienes? 30. ¿Por qué? ¿Ah? Dulcería de los Altos, 30 años pintando sonrisas. Gracias a ti. Ven y celebra con nosotros este 24 de octubre. En Jalisco trabajamos por tu bienestar, entregando mochilas y útiles para apoyar la economía familiar. Este año sí se lucieron. Tengo más hermanos y también les dieron, pues ya no gastan tanto. Tenía muchas cosas, acuarelas, pegamento, tijeras. Simplemente en la mochila me estoy ahorrando 400 pesos. Pues así ya no tenemos muchos gastos. Con eso podemos comprarle ahora sí zapatos. Se va a ver ese ahorro en sí, en la economía en el hogar. Salir más motivados en la escuela y en todo. Gobierno de Jalisco. Ahora, Telecable Tepa te ofrece 3 megas de internet y módem inalámbrico. Más 97 canales. Por solo 389 pesos. Pídelo como Combo 3. No vale escuchar. Esto es Cable Noticias Tepa, gracias por su compañía y preferencia. Vamos a ver ahora información deportiva. Ya Chava Deportes está preparado para llevarle a usted todos los detalles de lo que encontró en las canchas aquí de la región de Los Altos. Adelante, Chava. ¿Qué tal, Basilio? ¿Qué tal, amigos? Saludos a todos, bienvenidos a la información deportiva de CNT. Hoy le voy a comentar cómo es que se celebró el pasado fin de semana aquí en nuestra ciudad un cuadrangular de béisbol femenil entre equipos de Jalisco y Sinaloa. También le estaremos dando un vistazo a la actividad de la Liga Premier de Fuerzas Básicas. Comenzamos. El atleta tepatitlense Alfonso Cadenas Lozano logró el tercer lugar de la categoría libre varonil de la edición número 30 del Maratón Internacional de Guadalajara. Y este evento, que tuvo lugar el pasado domingo por la mañana por las principales calles de la ciudad de Guadalajara, contó con la participación de 3.500 corredores repartidos en diversas categorías y con corredores tanto mexicanos como extranjeros. Poncho finalizó los 42 kilómetros 195 metros con marca de 2 horas 35 minutos y 10 segundos, lo que lo ubicó como tercero de la categoría varonil de 18 a 34 años, así como en el lugar número 13 de la clasificación general. Además, por segundo año consecutivo, Alfonso Cadenas fue el mejor atleta jalisciense en este evento. Cabe señalar que esta prueba fue clasificatoria para los Juegos Panamericanos del 2015, que se celebrarán en Toronto, Canadá. El equipo Alteñas 1 se llevó el campeonato del cuadrangular femenil de béisbol celebrado entre los estados de Jalisco y Sinaloa. Y este importante evento beisbolero tuvo lugar el pasado fin de semana en el campo La Hacienda de nuestra ciudad. Dos representativos alteños conformados por jugadoras de la Liga Regional Alteña se enfrentaron a dos selecciones de Sinaloa. Las acciones comenzaron el pasado viernes, donde las Alteñas 2 derrotaron a Sinaloa B por pizarra de 15 carreras a 14. Ya el sábado por la tarde, en el segundo juego de la eliminatoria, las Alteñas 1 vencieron a Sinaloa A por pizarra de 13 carreras a 4. El domingo por la mañana, en el juego por el tercer lugar, Sinaloa A derrotó a Sinaloa B, y en la final celebrada el mismo domingo por la tarde, Alteñas 1 le ganaron a las Alteñas 2 para llevarse el campeonato. De esta forma se realizó este excelente torneo de béisbol entre equipos de los estados de Jalisco y Sinaloa.
Finalizamos con la actividad de la Liga Premier de Fuerzas Básicas, donde los equipos del Tepatitlán repartieron puntos ante el América La Soyata. Todo esto en juegos realizados el pasado sábado por la mañana en la cancha del Estadio Tepa Gómez dentro de la jornada 10. La cuarta división perdió por 5-0 para quedarse con 3 puntos, mientras que la quinta división ganó por 1-0 para llegar a 6 unidades. Ahora estos dos equipos viajan el próximo domingo a Guadalajara para enfrentar a la Escuela del Toluca en el Club Interbancario, en la actividad de la Liga Premier de Fuerzas Básicas. Amigos, esto fue lo más relevante en los deportes por este día. Gracias por su atención. Recordarle que mañana tenemos una cita para seguir analizando los temas de materia deportiva. Por lo pronto, invitarlo para que nos acompañe hoy por la noche después de CNT al programa Visión Deportiva, donde estaremos platicando de un tema muy interesante, la Liga Regional Alteña de Béisbol, ya que Tepa ya tiene equipo en esa categoría, para que no se pierda esta emisión de Visión Deportiva. Esto fue todo de mi parte. Lo nuevo mañana. Gracias por esta información deportiva. Bueno, Alfonso Cadena sigue triunfando en Guadalajara. Felicidades por esta participación y que sigan los logros de los tepatitlenses, como este corredor que está destacando en este momento en todas las actividades que ha tenido recientemente. Gracias, Chava, y suerte en tu búsqueda de información, que sé que está importante y cargada de muchos datos en estos días. Bueno, vamos a ver detalles de lo que será la semana de la familia que está organizando la diócesis de San Juan de los Lagos. Vea usted detalles que presenta Elizabeth Romero. La Comisión Diocesana del Pastoral Familiar presenta la Semana de la Familia 2014, del 27 al 31 de octubre, donde estarán presentes en diferentes templos y parroquias, celebrando de una buena manera al ofrecer temas de interés para las familias. Uno de los lugares que participará será el Santuario del Señor de la Misericordia, donde toda esa semana estarán impartiendo los diferentes temas, uno diario. Todo esto con el fin de fomentar valores a las familias, que las parejas sepan cómo llevar de una mejor manera la relación, y por consecuente sepan en conjunto educar de la mejor manera a sus hijos. Esto podrá beneficiar a las familias que decidan asistir. La entrada es general y comenzarán a partir de las 8:30 de la noche en el Santuario del Señor de la Misericordia, con el lema Familia, vive tu fe, honra a tu padre y madre. Y en otras parroquias se tendrá esta actividad. Con imágenes de Fernando Sánchez para CNT, Elizabeth Romero. ¿Y sabe usted por qué se han reducido las quejas de conductores aquí en Tepatitlán? Ya no hay tantas quejas porque les dan multas, simplemente porque ahora sí, tránsito en muy pocas ocasiones se entrega multas a quien se estaciona en lugares prohibidos, doble fila, esquinas y todo lo demás. Por eso no hay tantas quejas, pero también falta que se entreguen multas para poner orden aquí en la ciudad. Uno de los rubros en los cuales ha bajado la recaudación en multas de tránsito vehicular, pues al momento no tienen personal policíaco encargado de multar a conductores que incumplan con reglamentos viales. Durante muchos años, uno de los ingresos casi fijos que tenían en el Ayuntamiento de Tepatitlán fue entregar multas de tránsito. Se decía que buena parte de los sueldos de elementos de policía y tránsito era producto de las multas que pagaban los ciudadanos. Aunque se cree que si no se multa a conductores estarían cuidando no cometer faltas, esto no ha ocurrido, porque lejos de disminuir los problemas viales, estos tuvieron una tendencia al alza en Tepatitlán y continuarán creciendo con el paso del tiempo en caso de no tener una acción clara para sancionar a conductores que cometan alguna falta vial. En anteriores administraciones, una de las quejas de conductores era cuando les imponían una multa que consideraban fuera de lugar o que no la habían cometido, aunque sí la hayan hecho. Quedan pendientes acciones para mejorar la circulación vial, con la entrega de multas que podría traer un beneficio para Tepatitlán económicamente y vialmente también con la entrega de multas a conductores, porque sería más fácil la circulación vehicular al no impedir el paso de vehículos que se estacionan en zonas prohibidas o en segunda o tercera fila. Falta un orden, falta que se incremente la cantidad de multas que se entregan, pero esperemos que algún día regrese a existir tránsito municipal, que en este momento está nada más de manera itinerante y aparece cuando hay un accidente o cuando de plano tiene que cumplir con su trabajo porque no les queda más, pero la mayor parte del día no se toman acciones para evitar
que se estacionen en lugares prohibidos, se cometan faltas viales, pero algún día se estará mejorando la vialidad en Tepatitlán. Vamos ahora con información desde Arandas. Vamos a ver qué presenta Lupita Huerta de todo lo que sucede en este municipio. Veremos qué está ocurriendo y sobre todo lo que estamos presentando, como ya vio usted, notas aquí de esta región de Los Altos. Vamos a ver qué está ocurriendo en Arandas también, parte de esta zona. Adelante, Lupita. ¿Qué tal, Basilio? Muy buenas tardes, estimado auditorio. Le mandamos un saludo hasta sus hogares. Y bueno, pues quédese con nosotros con la información más veraz y oportuna del municipio de Arandas. Le mostramos a continuación los avances que lleva lo que es la obra del mercado municipal. Ahora sí son notorios los avances que lleva la obra del mercado municipal, en donde ya están formando la estructura de acero, la cual después de sus cimientos son lo que sostendrán la obra en su peso total y que además muestran también las dimensiones de la misma. Definitivamente es positivo por parte de una autoridad el que no den una fecha de conclusión a una obra, ya que se esperaba que esta obra estuviera concretada por el mes de diciembre. Esto como una exigencia por parte de los locatarios, más el primer edil no quiso precisar una fecha y es así como no queda mal con la sociedad y la obra sigue su rumbo sin presión de fechas. Lo que sí es bien sabido es que el primer edil quiere dejar lista esta obra para antes de que su periodo se consuma y así él mismo pueda entregar a los arandenses este compromiso. Lo que sí es evidente es que será una gran obra que vendrá trayendo un movimiento económico importante para el municipio. Habrá que estar al pendiente de los interiores una vez concretado este proyecto. Bien, bueno, pues ahí tiene usted los detalles, la información que dan en esos momentos, no muy preciso, absolutamente nada, pero lo que sí es cierto es que, bueno, pues ahí está, lo único que dan a conocer es la fachada de cómo va a quedar este mercado municipal y, bueno, pues esperando más detalles de interiores, de esta infraestructura, para saber sus adecuaciones y si cumplirá con los requisitos de movilidad, también para los discapacitados, de salubridad, entre muchos otros detalles. Pasando a otras noticias, alcantarilla en vía principal es causa de accidentes. Denuncian habitantes una alcantarilla hundida sobre la avenida principal, ubicada en General Arteaga en su cruce con la calle Santa Cecilia, esto en la colonia Las Lagunitas, la cual reportan como un foco rojo que ha provocado el accidente de varios motociclistas, mismos que por esta alcantarilla que conforma una especie de bache por su hundimiento, donde ya han caído varios motociclistas, expresan con daños menores física y materialmente. La alcantarilla es como muchas otras que están ubicadas en el municipio, con la única diferencia de que esta está a mayor profundidad y definitivamente es hasta riesgoso para un vehículo el caer sobre ella. Seguramente resultarán con daños materiales, mas sin embargo, la sociedad hace énfasis en el riesgo que representa para los motociclistas, ciclistas o transeúntes, ya que este hoyo profundo puede generar un estrago mayor. Es por eso que se pide la intervención de servicios municipales para que se restaure el daño. Bien, bueno, pues ahí tiene usted la información. Definitivamente es difícil el esquivar esta alcantarilla, principalmente en donde es una avenida bastante transitada y bastante ocupada de peatones, de vehículos, de motos, de bicis. Todo el tiempo está esta vía al 100% en su ocupación y bueno, pues es vital que esta la restauren, ya que de veras que sí, se han caído ahí varias personas y bueno, pues no es justo para la población que no se le dé mantenimiento a dicha alcantarilla, es así como lo expresan. Pasando a otras noticias, IDEA Arandas, el Centro Integral de Desarrollo Arandense, aquel que ayuda a las personas con alguna discapacidad, bueno, pues sigue esforzándose, haciendo eventos, invitando a la población para poder recaudar fondos y así invertirlos en lo que será su nuevo centro integral, el CIDEA, y también para continuar con las actividades que han estado llevando a cabo. El próximo jueves 6 de noviembre, el Centro Integral para el Desarrollo Arandense, conocido por sus siglas como CIDEA,
una asociación civil del municipio, convoca a la sociedad en general a asistir a un desayuno, el cual denominaron como Desayudar Cidea, donde ofrecen una amena mañana con buffet, platiquita y premios en un conocido salón del municipio, iniciando desde las 10 de la mañana. El costo es de 150 pesos por persona. El mensaje que envían es: estamos seguros que tu corazón es bondadoso y cada niño agradecerá tu generosidad. Lo recaudado en estos eventos es para continuar con las actividades que brinda Cidea en su centro, además de que se continúan con la construcción de lo que será un futuro centro, el cual tendrá todas las áreas y el equipamiento necesario para brindar una mayor atención a los niños con capacidades diferentes en el municipio, pero sobre todo va dirigido para aquellas personas de escasos recursos. Bien, bueno, pues ahí realizan distintas actividades, principalmente, bueno, pues el objetivo es la rehabilitación de las personas con alguna discapacidad, las áreas psicológicas, las áreas nutritivas, el ayudar a aquellas personas de una condición económica bastante vulnerable. Y bueno, pues felicidades a esas personas que dedican un poquito de su vida para ayudar a aquellas personas que, bueno, pues nacieron así genéticamente y, bueno, pues que ellos tratan de cambiar un poquito su vida, de mejorarla. Felicidades, enhorabuena y ojalá que muchos arandenses se estén sumando a la causa y que los empresarios vayan y acudan y se arrimen ahí a aportar algunos cientos de miles de pesos. Claro, sería bonito que se terminara rápido este centro. Pasando a otra información, realiza Movimiento Franciscano una campaña, fíjese usted, de caridad, esta para que los resultados se dirijan y se lleven a lo que es la cárcel de Arandas, a los presos. Gracias, Lupita. Mira, pues nuestro movimiento se llama Búsqueda Franciscana. Estamos trabajando aquí en la parroquia de San José Obrero. La campaña dio inicio este 4 de octubre en honor de San Francisco de Asís. Nosotros fuimos a visitar a los enfermos. Primero se hizo una campaña donde se fueron a las casas de nuestra parroquia, se puede decir, a pedir despensa. Ya de ahí se fueron a visitar a los enfermos con la despensa que se llevó y se fue a visitar a las personas que están en la cárcel. De ahí surgió una nueva inquietud. Ok, bien, pues nuestros hermanos que están en la cárcel, pues muchos de ellos se han cometido muchos errores, pero están de una forma, ¿cómo te lo puedo decir? Están abandonados. Nosotros al compartir con ellos ese momento, nos decían que necesitan que los visitemos, no solamente comida, no solamente cosas. Hubo un señor que nos pidió una Biblia, nos pidieron libros, nos pidieron comida, nos pidieron muchas cosas, pero nos pidieron compañía. Les hace falta todo, ellos viven en condiciones muy, muy tristes. En realidad, pues, yo pienso que las autoridades les brindan lo que ellos pueden, pero como sociedad, como seres humanos, no podemos permitir que ellos sigan así. Solamente 3 veces al mes ellos tienen comida segura. De ahí en más, pues sí hay personas que les llevan esporádicamente, pero de cajón tienen solo 3 días. También estar invitando a la ciudadanía para que los apoye, y no solamente a la cárcel de Aranda, sino a todas las cárceles. Y en lo que ahorita necesitamos son libros. Necesitamos llevarles libros, necesitamos llevarles balones, necesitamos llevarles juegos de mesa, para que no solamente estén ahí pensando y solamente que se distraigan. El centro de acopio va a ser aquí en una cafetería que está frente al CONALEP, Gustavo Díaz Ordaz, número 41. Aquí nos pueden traer libros, si quieren traer ropa, cobijas, despensa, rastrillos, ropa de aseo, perdón, cosas de aseo personal, todo lo que ellos necesitan. Y bueno, pues definitivamente una campaña distinta, ¿verdad? Pues quién se ve preocupado por hacer algo así para llevarle a los presos, quién les da de comer a ellos, ¿verdad? El municipio, el Estado, las personas que amablemente van y llevan 3 veces al mes, que tienen sus alimentos seguros, su familia. De verdad es que de repente vemos unas cosas desde un cristal y en otro cristal nos mostró Liliana otra cara de la moneda que viven estas personas ahí. Si te movió, si te conmovió y si quieres ayudar, ya sabes dónde está el centro de acopio. Esta es la información, Basilio, volvemos contigo. Gracias, Lupita, por esta información, sobre todo con los detalles de la obra del mercado que sigue avanzando, aunque aún no se tiene fecha de entrega. Esperemos que pronto sea para que se recupere este sitio que lleve progreso a Arandas, donde regresen ya todos los locatarios y sigan trayendo beneficio para este municipio. También, si puede apoyar a quien está detenido, pues llévenle libros para que estén
leyendo y también ellos vayan de esta manera recuperando de todo lo que están viviendo en este momento y que están rehabilitados de su encierro que tienen en la cárcel. Esta es la oportunidad de servir a nuestros semejantes. Gracias, Lupita, por esta información. ¿Caro? ¿Qué es caro? Atención, Acatic. Grandes ofertas en Mueblería Rábago. Ven y confirma que más barato no hay. Estamos en Lázaro Cárdenas número 32 frente a la funeraria. ¿Caro? ¿Qué es caro? Y de esta manera agradecemos a usted por estar aquí en Cable Noticias Tepa, donde estamos llevándole la mejor información que se genera en esta zona de Jalisco. Gracias por su preferencia. También le agradezco a todos quienes laboran aquí en Televisión Pucallpa de Tepa, desde el equipo técnico, el de internet, administrativo y sobre todo al equipo de Cable Noticias Tepa, que de ello trabajan para que usted esté muy bien informado. Gracias a usted por su preferencia. Por hoy ya cumplimos, le damos la mejor información. Verás y oportunamente. Gracias. Hoy cumplimos con usted. Hasta pronto.